Buenas tardes, estamos aquí en la Universidad Jaume I de Castellón, en la Facultad de Ciencias de la Salud, para llevar a cabo una entrevista a Francisco Ros, profesor de anatomía en este mismo centro. Nos va a hablar un poco acerca de la investigación que está llevando a cabo sobre una nueva molécula que pretende erradicar la malaria. ¿Nos podría decir qué es la malaria? La malaria es una de las enfermedades de transmisión más importantes del mundo, junto con el SIDA y con la tuberculosis. La malaria es una enfermedad que está en la cual el ser humano es infectado por un mosquito, que es el mosquito Anopheles, y que transmite un parásito, que es el parásito Plasmodium. Infecta al ser humano por la picadura del mosquito Anopheles, llega hasta el bazo, en el bazo infecta glóbulos rojos y desde ahí, a través del bazo, llega hasta la sangre destruyendo todos los glóbulos rojos. A partir de ahí, en un individuo infectado, otro mosquito Anopheles pica al individuo infectado y posteriormente, picando el individuo sano, le transmite la enfermedad. ¿Y esto se puede erradicar? A día de hoy, el hecho de que la malaria se pueda erradicar es un poco utópico. Sin embargo, en la actualidad existen dos estudios bastante importantes que inciden sobre el hecho de que quizás el hecho de la posibilidad de erradicar la malaria no sea un acontecimiento tan inesperado. Estos dos experimentos son, por una parte, el diseño de mosquitos que sean incapaces de transmitir la malaria. El otro estudio que está desarrollándose es ya directamente sobre un individuo enfermo. Entonces, lo que se suele hacer es que se impide esa multiplicación del parásito dentro del bazo y posterior transmisión y destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cómo se ha comprobado su efectividad? Bien, he estado dos modelos animales o fases experimentales de las cuales os he estado hablando. En cuanto a los mosquitos transgénicos, esto se ha probado simplemente en modelos animales. Entonces, el problema con los mosquitos transgénicos o con los anófeles transgénicos es que la idea es ir erradicando, ir poco a poco acabando con la población de mosquito anófeles natural o salvaje, por así decirlo, e ir sustituyéndolo por estos mosquitos transgénicos. El otro modelo experimental que le he hablado, que es un compuesto, que es el LQ300. El LQ300 es un tratamiento que se ha utilizado sobre todo en modelos animales en ratones humanizados. ¿Y su aplicación se prevé a largo o a corto plazo? Bien, cuando estamos hablando de modelos experimentales, siempre hay que ser muy, muy, muy precavido a la hora de poder establecer el hecho de que estos modelos experimentales en animales puedan ser transferidos al humano. ¿Por qué? Porque primero hay que seguir la escala evolutiva, hay que seguir la evolución. El primer modelo sería un modelo animal, quizás posteriormente se pueda trabajar con primates no humanos y posteriormente con la fase experimental. No tengo mucha experiencia al respecto, pero yo calculo que hasta el hecho de dentro de 15 o 20 años será imposible poder comercializar o utilizar esta serie de tratamientos. Aunque espero equivocarme, sea mucho antes.